título Identité. Identité. El libro. Identidad. No. Identidad. Medios en Galicia. Sí. Vale, muy bien. ¿Algo más? Ben, como segunda ponente da tarde, temos connosco a Carolín Domínguez. Carolín Domínguez é profesora da Universidade de Clermont-Ferrand, unha de ellas, de las universidades de Clermont-Ferrand, porque hai varias, la Université Blaise Pascal. Concretamente, ella es de formación filóloga, filóloga de filología española, pero xa desde vai tempo especializouse nos media. Concretamente, ela é moi coñecida nesta casa por unha publicación, un libro titulado Identidade e medios de comunicación, un libro publicado por a editorial L'Harmattan en francés, que está especializado no problema da identidade e da visión do territorio nos media en Galicia. É dicir, que Carolín chegou aquí un pouco, como dicía esta mañán Fernández de Rota, un antropólogo que se aproxima a unha comunidade allea, aínda que non moito, pero allea, e a estudou dende fai anos, moi ben estudada, por certo. Por todo ilo, é para nós un prazer tela aquí. Vou a acompañala para ler mellor algúns textos que ten na súa presentación. Gracias. Bueno, primeiro, quería agradecer los organizadores destas jornadas por súa invitación. Muchas gracias. El título de mi ponencia es El paisaje y la identidad en Galicia. De Manuel Murguía a Alfonso Castelao, el paisaje gallego representa en la identidad gallega un elemento clave para identificar y diferenciar. Se identifica con los países celtas y el norte de Portugal, se diferencia con la seca meseta castellana. Los teóricos del galleguismo trataron el tema del paisaje más allá de su dimensión puramente geográfica, como un elemento central de la personalidad gallega, elemento a partir del cual se desarrollaron una estética, una cultura, una organización política, incluso un carácter gallego identificable y único. Según ellos, el paisaje es civilización, fuente de poesía, de literatura y de expresión artística. Propongo en esta ponencia analizar esta temática esencial de la galleguidad apoyándome en dos obras claves del pensamiento nacionalista gallego. Primero, Teoría do nacionalismo galego de Vicente Risco y Sempre en Galiza de Alfonso Castelao, los dos teóricos casi principales del galleguismo, pero incorporando también ensayos y artículos de estos dos intelectuales y otros aportes de diferentes personalidades del galleguismo. Veremos así cómo el paisaje gallego, lugar de los orígenes, se convierte en templo de la memoria hasta ser encastelado un jardín de Edén aspirando a recobrar la edad de oro de sus orígenes. Examinaremos las dimensiones cultural y estética del paisaje, cuna de la creación artística. Analizaremos por fin cómo el paisaje representa un dato imprescindible en la construcción de una identidad personal, artística y colectiva, y cómo, en el caso gallego, participa en la definición de la identidad y sirve de fundamento a la ideología política. Todas las interrogaciones acerca del paisaje
coinciden para definirlo a la vez como objeto y sujeto. El paisaje se revela, en efecto, en una experiencia en la cual sujeto y objeto son inseparables, precisa Michel Collot. Se habla a veces de diálogo entre el sitio natural y la intervención humana, ya que la ordenación del territorio, del terreno, traduce de manera singular la reciprocidad de lo cultural y de lo natural. Según el geógrafo americano John Brinkenhoff Jackson, el paisaje es una, cito, sucesión de huellas, de marcas que se sobreponen en el suelo. En este sentido, es como una obra de arte. La tierra, el suelo, la naturaleza son los materiales usados y organizados por los hombres según valores culturales. Estos son diferentes en el tiempo y en el espacio. Para este mismo autor, el paisaje es la encarnación del espíritu de una cultura, de sus valores y aspiraciones. En este sentido, el paisaje es como un traje de humanidad puesto en el suelo. La actividad humana se inscribe en el suelo y lo transforma. Así, un paisaje es una marca cultural de la naturaleza. Es a la vez un espacio natural, cultural y social. Se trata, según la definición de Ansgar, de la manifestación sensitiva de la inscripción de una sociedad en su marco de vida. El paisaje desempeña un papel de mediador en la relación entre los habitantes y el territorio y aparece como un dato esencial del vínculo afectivo y estético que el habitante mantiene con ese mismo territorio y que participa de su apropiación. Al evocar Andalucía, Yves Lubingul precisa que los únicos a los que se llaman paisajes son los espacios que presentan una capacidad a ser idealizados o a procurar el bienestar. Las inmensas parcelas de cereales no constituyen un paisaje para la mayoría de los habitantes que consideran estas llanuras solo como un espacio de trabajo. La ocupación tradicional del territorio en Galicia y su transformación en paisaje cultivado como jardín y no al provecho de una industria agrícola ofrece así la visión de un intercambio constante y permanente y de una comunión perenne entre hombre y naturaleza. Para los investigadores en etnogeografía, el territorio no solo es un fragmento de espacio que el grupo se apropia, es también el punto de fijación en el que se arraigan los valores y se confirma la identidad de una comunidad. Esta identidad se confunde con el territorio, tierra nutricia material y espiritual. Hay así una relación esencial entre el territorio reconocido como tal por un grupo y la identidad que se construye y que le construye. En el caso de las sociedades agrarias fuertemente arraigadas en el tiempo y en el espacio, como Galicia, el paisaje se confunde con el espacio de producción y con el espacio vivido de manera cotidiana. En Galicia, el paisaje pone en escena la historia cotidiana. Es el teatro de lo ordinario. Esta combinación de las escalas temporales, espaciales y sociales lo convierten en uno de los soportes privilegiados de la identidad colectiva. En esa búsqueda de identidad, el paisaje desempeña un papel muy privilegiado. Visualiza el patrimonio en el que se apoya la identidad, patrimonio natural o humano, antiguo o actual.
acompaña las prácticas cotidianas o excepcionales y especialmente las prácticas simbólicas, festivas o rituales. También fundadoras de identidad. Pone en escena la inscripción de una sociedad en su territorio, explica Ansgar. Ahora bien, según esta autora, paisaje y territorio tienen en común una dimensión fundadora, el tiempo. El territorio se inscribe en la duración y el paisaje habla a la memoria y echa sus raíces en el tiempo. En esta memoria, precisa Bernard Bourgeois, se inscribe la civilización en sus prácticas más materiales. En efecto, en la carne misma del paisaje se impresan y perduran todos los estigmas del pasado. Es el caso del castro gallego, elemento más característico del paisaje y huella celta inscrita en el territorio. El castro se ha convertido en objeto de estudio de la historia reivindicativa que nacía en el siglo XIX en Galicia, explica la historiadora Beatriz Díaz Santana. Fue dotado no solo de un valor histórico, sino también de un valor ideológico. Los primeros historiadores románticos analizaron las características diferenciales del paisaje gallego. La estructura atomizada de la propiedad, estima Beatriz Díaz Santana, fue vinculada a las comunidades celtas preromanas. Además, la arqueología del paisaje establece que el campesinado, presente desde la Edad de Hierro, ha configurado un tipo específico de ocupación del espacio y, sobre todo, de paisaje. Para el historiador Manuel Murguía, el campesinado sintetizaba la esencia de los antepasados celtas, ya que en él se mantenían vivos las tradiciones y el paisaje. Opinión compartida por Vicente Risco, que define la identidad gallega por su población de campesinos y de marineros y por su organización natural, que es la parroquia, comunidad esencialmente agraria y rural. Y dice, os labregos eiquí son todo, non somentes por compoñer la inmensa mayor parte da poboación, senón por seren os que nos manteñen a todos. Castelao, por su parte, define el ruralismo como modo de instalación natural de los gallegos en oposición clara con la urbanidad. La población está distribuida en natural desorde, como en los países celtas, y en evidente contraste cos módulos de agrupamento social en Castela e demais rexións españolas. Asimismo, Manuel Murguía
afirmaba que este paisaje dividido de las comunidades campesinas gallegas era idéntico en el pasado. El vínculo entre pasado y presente se reflejaba en un mismo paisaje rural. Durante el siglo XIX, el campesinado gallego representó la identidad nacional nacida de la cultura castrense. Así nació la idea de que aquel asentamiento castrense estaba al principio de la ocupación del espacio gallego y de la distribución administrativa de sus parroquias tan características del paisaje. Para el historiador Pereira Menó, un mismo paisaje equivale a una misma identidad cultural, ya que, para este autor, el paisaje es la consecuencia de un proceso histórico que lo explica y le da una identidad. El hecho diferencial que existiría, según este historiador, desde la protohistoria, marca y determina la identidad nacional gallega. Esta tierra gallega para Castelao se pierde en los orígenes de los tiempos y se confunde así con el suelo originario sobre el cual aparecieron los primeros hombres. Non esquezamos, dice Castelao, que Galiza era unha insua de rocas ígneas criadas polo lume astral e que surdía outa e forte dos mares formativos en cuyo caos aínda sacía o que hoxe chamamos España. Desta tierra surge unha enerxía incoercible generadora de inmortalidade. Este es el fruto del encuentro entre el hombre y el paisaje, y citando al geógrafo y escritor Ramón Otero Pedrayo, «Nun entrar da paisaxe no home e do home na paisaxe, creouse a vida eterna de Galiza». En la encrucijada del tiempo y de la identidad, Galicia, su tierra y sus paisajes son fieles al fondo primitivo. Fondo primitivo es la expresión de Castelao. A partir del Arcadia representa un antídoto contra la agitación de la ciudad. De ahí el peligro de un poder castellano que impondría sus decisiones en el paisaje. Recorriendo el territorio gallego, Castelao constata lo que para nos, dice Castelao, significó y significa o Estado español nacido en Castela, y cita montañas pobladas antes de árboles y entonces totalmente calvas y sufriendo de una maldita esterilidad a causa de las decisiones castellanas, cuando hubieran podido, al contrario, constituir, cito, a nosa fonte principal de riqueza. Nestes montes, resume o teórico, está presente o ideal arrasador de Castela, nemiga dos albres e dos pasaros. Este poder nefasto, esta mano castellana diabólica, vino a empobrecer y desecar al paisaje gallego. Puedes leer mejor. Non é pois necesario sair de Galiza para ver a Castela ou para comprender o mal que está que esta causou a España no proceso de unificación nacional. Resume Castelao. Sin embargo, tranquiliza, o que non podía morrer era a terra, siño permanente da nación, porque por moito poder que o Estado centralista tivese, sempre resultaría impotente para convertir o noso territorio en planura castelá.
símbolo para Castelao de fealdad y de infertilidad. De resultas, propone... Ese a unificación fose comenente, ¿non sería máis cordo galeguizar a Castela que castelanizar a Galiza? Pero aparte del aspecto concreto del paisaje, el cariño de los hombres por este mismo paisaje muestra una vez más el abismo que separa los gallegos de los castellanos. Cariño y fascinación oponiendo los gallegos contemplativos, dedicando un culto a la naturaleza, a castellanos que prefieren una religión descarnada y vacía de contenidos terrestres. Se quiséramos diferenciar o espírito galego do espírito castelán, diríamos que están representados nas lendas de Don Ero e do Padre Navarrete. Nos somos o monse que ficou en éxtasis polo canto dun pasaro. Eles son o monse que mandou calar aos pasaros para entregarse á meditación, resume Castelao. De aí o seu deseso, como lle queremos a terra. Eu de min sei decirvos que se dispois de morto tivese que voar máis alá das estrelas visibles para ir a un ceo tan lonsano da terra que nunca máis poidera vela, de boa gana renunciaría a inmortalidade para rematar a miña vida debaixo dunha lase e convertirme en ervas ventureiras. Sin embargo, cada gallego tiene una fuerza que le empuja a dejar su tierra. Pero en este caso también la diferencia con sus vecinos es grande. Os castelans sofren miseria y escravitude por non aleixárense da familia, dos colchóns, dos pucheiros, dos barreñóns, das tisolas e do gato. Os castelans non se moven do chan nativo e vanse del para sempre. Non hai dúbida de que a emigración galega revela unha diferencia de carácter cando se compara co sedentarismo castelán. Hai unha forza que nos empurra cara ao mundo e outra que nos xungue a terra nativa, pois se os camiños nos tentan a camiñar é porque deixamos unha luz acesa sobor da casa en que fomos nados e ali nos agarda ao fin da vida. Andar, andar, andar e no remate dos traballos devolverlle a terra o corpo que ela nos emprestou. Este regreso hasta el suelo maternal está inscrito, según Castelao, en cada ser gallego, como si hombre y tierra fueran uno. Un mismo espíritu expresado en la saudad es el sufrimiento del alejamiento, y un mismo cuerpo arraigado para siempre en el suelo gallego. Evocando el amor de los gallegos por la naturaleza, Castelao explica que la base del ser gallego es la tierra. Para Vicente Risco, la tierra es como Dios, un ser adorado y sagrado. Este sentimiento religioso de la tierra, como lo llama el propio Risco, reúne a todos los gallegos y distingue a Alma Galega. Le ofrece una característica de su personalidad y de su identidad colectiva. Este sentimiento es la base de una ética y de una estética. Lo vincula con los orígenes de Galicia e con a sobrevivencia indudável dunha emoción ancestral. A emoción sagrada dos primeiros avós celtas, e esta emoción talmente se plasmou nas súas almas primitivas, que estas gardaron xa para sempre aquil deslumamento e aquil amore que les nos transmitiron no sangue como a un heredamento espiritual que vive na lembranza escura da raza. Así, más allá de un sistema de producción de bienes materiales, el paisaje es también fuente de bienes culturales. Para Castelao, el ruralismo de Galicia generó una cultura noble, europea y humana, el episodio de los cancioneiros siendo uno de los más famosos. La poesía gallega es, según Castelao, una poesía al aire libre con paisajes de infinita hermosura. Para Manuel Murguía, un poeta gallego, tenía que inspirarse en el paisaje, el vínculo a la naturaleza, siendo la especificidad de la literatura gallega. Y Rosalía de Castro confirmó en el prólogo de su libro Follas Novas, el poeta no puede prescindirse del medio en el que vive y de la naturaleza que lo rodea.
vinculando así los creadores a su entorno, tal como una relación umbilical entre el hombre y el medio natural. Como el poeta, el artista, pintor o escultor, se nutre del paisaje y de una atmósfera gallega específica buscada en el clima, la luz y los elementos naturales. Desde el romanticismo, el mismo amor por el paisaje está presente en los artistas gallegos, señala el pintor Raimundo Patiño Mancebo. En Arte y Galeguismo, escrito en 1919, Castelao define las bases de un arte regionalista que sea al mismo tiempo un arte universal. Hace mención de una identidad colectiva vinculada a la tierra, ya que, según Castelao, todo arte tiene su patria. Manuel Murguía fue el primero en referirse a la existencia de una pintura gallega, citando la importancia del color desde la época romántica. Según Luis Seoane, pintor y crítica, el color, las matizaciones vinculan los artistas gallegos a los demás países europeos del Atlántico Norte. Una serie de coincidencias probaría la existencia de una expresión pintórica muy particular, caracterizada por una forma singular, por un humor y un lirismo que, cito, humanizan los elementos de la naturaleza. Según este mismo crítica, la pintura gallega pertenece a la corriente de una pintura europea que, a lo largo de la costa atlántica, expone, cito, una línea romántica no clásica, empeñándose en entender el misterio del hombre y de la naturaleza. Estas formas muestran en los artistas gallegos una observación de la naturaleza y una unión con ella, explica Luis Seoane. Esta actitud se inspiraba de la teoría del filósofo francés Hippolyte, que afirmaba que una obra de arte era ante todo el producto de la raza y del clima. Esta teoría determinista y naturalista veía la originalidad y el carácter innovador en la identidad geográfica. Estévez Ortega, crítica respetado en los años 20 y 30, hablaba incluso de galicianía, es decir, de un medio propicio a una unidad pictórica. Esta poética específica, así como la relación con el paisaje, marcarán, según Antón Castro, una posible identidad artística gallega y definirán lo que se llamará la estética del granito, estética que Luis Seoane une por sus formas redondeadas al arte celta. Según Seoane, la situación geográfica gallega frente al océano y la analogía con el conjunto de los países bañados por el Atlántico contribuyó a dar forma a la estética del granito. Castelao, en Arte y Galeguismo, explica estas coincidencias por la relación particular que tiene cada gallego con la naturaleza, que ha sabido transformar en una obra de arte llamado paisaje. Por lo tanto, en cada gallego se esconde un artista. El hombre ha hecho al paisaje y el paisaje ha hecho al hombre y más allá, el paisaje ha hecho al artista. Para Castelao, el paisaje es el espejo de la creación del hombre y a su vez esta imagen devuelta al hombre nutre su creatividad. Así, Castelao aconseja a los artistas que copien los elementos, las formas, las materias de la naturaleza para crear su propio estilo. Nada de copiar ornamentos griegos nin arquivoltas os ibais. Somente a natureza. El arte, resume Castelao, es hijo del paisaje y del carácter del artista. Así, el paisaje sería como el hilo conductor hacia el arte. El secreto de un verdadero artista es el saber mirar a la naturaleza y, sobre todo, el entender al paisaje para pintarlo. Cumple que os pintores coñezan Galicia para pintarla. Cumple que os galegos teñan no peito o sentimento da paisaxe para seren artistas. E precisa, para pintar Galicia ten que sentirse
Non doutra maneira se comprende que algúns pintores de zona, chegados de fora, declarasen impintables as paisaxes galegas. Son impintables para eles, mas non para nós. Son impintables para quen non comprende máis que o roso, o azul e o amarelo. Mas son pintables para quen está feito a distinguir mil matices diferentes do verde, dende o cuasi amarelo até o cuasi azul. Para Castelao, los colores ya marcan la diferencia con otras regiones de España. Prueban la existencia de un paisaje diferente y, por lo tanto, de una identidad particular. La alteridad en la creación artística gallega empieza quizás por el color. Según Castelao, la saudade es la fuente principal de creación artística y poética. ¿Quién podría abolir a morriña dos galegos que viven fuera dos eidos nativos? Porque ese sentimiento diferencial es fecundo para crear seitos propios do ser y, por lo tanto, da cultura. La inspiración de Rosalía de Castro es, para Kathleen Culpil, la saudade o tristeza producida por la ausencia en el tiempo y en el espacio de seres y de lugares amados. Esta nostalgia es la clave que da acceso al descubrimiento de una belleza hasta ahora perdida en el cotidiano, nostalgia que se prolonga en el tiempo bajo la forma de esta tristeza lancinante y fecunda llamada saudad. La saudad, como espíritu del paisaje y fuerza de la tierra, interroga al hombre, lo tortura a veces, pero solo para brindarle una riqueza espiritual para que sobrepase los límites de su condición humana. Para Roberto Nova Santos, médico y escritor, citado por Castelao, la saudad es una energía de la tierra que se transmite a los hombres por el medio de los elementos misteriosos e interrogadores del paisaje. Es, para Castelao, un más allá soñado, trascendido en realidad en su propia tierra. A saudade en desamais pode conducirnos á desesperanza, porque coa ilusión do máis alá fuximos do mundo real e chegamos aos mundos ensoñados. Podemos crear países de fadas, paradisos de felicidade, até confundir a nosa terra co ceo, explica Castelao. Esta saudade emerge así del encuentro entre hombre y paisaje. Está, como lo confirma Roberto Nova Santos, está na íntima comunión do home coa paisaxe, en a tendencia do home a revertirse á mesma terra que modelou a súa carne e a súa alma. A visión da paisaxe crepuscular é o mellor estímulo da saudade. A vontade de retornarnos aos eidos nativos cando estamos lonxe deles intensifícase e culmina no instinto da morte, que é forma suprema de reversión á terra. La saudade surge con la ausencia o el alejamiento. Ahora bien, la distancia o peor, el exilio, se vive como una aflicción. En caso de exilio, la identidad personal de todo individuo sufre una inestabilidad ontológica debida al trasplante geográfico. Castelao, obligado al exilio por razones políticas durante y después de la Guerra Civil, rememora así los lugares a los que siente que pertenece, en los cuales su vida individual se inscribe y se funde. Los describe en nombre del grupo cuya conciencia le absorbe en aquel momento, y esta dimensión colectiva envuelve por completo la dimensión individual y personal de Castelao. En el barco que costea las costas mediterráneas, Castelao vive la experiencia de la alteridad al confrontar el paisaje que divisa con el suyo que rememora. La presencia, cito, de las costas meridionales de España no son como para seducir a un patriota gallego, porque en ellas descubrimos la fisonomía de un estado morro muy distante de nuestra patria. Morruno, muy distante de nuestra patria. Al confrontarse a elementos del paisaje, se vuelca en su interioridad y se adentra en la evocación de los paisajes de su tierra. En otro capítulo de Siempre en Galiza, Castelao describe una estancia en Extremadura. A la sequedad, a la impresión de ahogo y de desidia, opone los elementos del paisaje gallego.
A sombra fresca das carballeiras de Lalín, os piñeiraes da beiramar de Noia, os arumes mariñeiros de Bueu, o cume de Montelouro, a frescura do meu mar de Rianxo, a fonte cantareira da Estrada, os salseiros de Corrubedo, o ar puro de Curtis, a paz bizosa do Lérez. E esta única evocación se siente, dice, fortalecido. El territorio gallego es magnificado por el sufrimiento. ¿Quién podría abolir a morriña dos galegos que viven forra dos eidos nativos? Pregunta Castelao. El exilio, o lo que se vive como tal, reaviva el cariño y exacerba la hermosura. La memoria es atormentada por formas, colores, lugares, objetos que componen paisajes que se convierten en seres vivos, cuya ausencia hunde al hombre en una profunda nostalgia. Castelao, durante su exilio, se despierta un día por la madrugada en un hotel de Marsella y se sorprende pensando en un discurso de Otero Pedrayo que cita de memoria. Se no abrente deste día poidéramos voar sobor da nosa terra e percorrela en todas direccións, asistiríamos á maravilla dunha mañán única. Dende as planuras de Lugo, inzadas de bidueiros, ate as rías de Pontevedra, ourreladas de piñeiraes. Dende as serras nutricias do Miño e a gorsa montañosa do Sil, ate a ponte de Ourense, onde se peitean as augas de entrambos ríos. Ou dende os cabos da costa brava da Cruña, onde o mar tece en caixes de camariñas, ate o curuto do monte de Santa Tegra, que vence coa súa sombra os montes de Portugal, por todas partes surde unha alborada de gloria. En Castelao, el paisaje gallego y el paraíso terrestre son uno. Varias veces califica el paisaje gallego de paraíso, ya que los gallegos, cito, superamos a predicción religiosa y trocarémola en paradiso. El paisaje suscita en muchos autores la comparación con el paraíso. Es, resume Rafael Milani, la memoria y la esperanza de una alegría intemporal. En Castelao, los elementos del paisaje se animan y convocan cada uno un trozo de belleza y de ideal al servicio del único territorio gallego. A arquitectura barroca do noso chan, labrada en pedra granítica, está sempre coberta por un manto de xugoso verdor. Os montes son redondos como peitos de muller e as serras son como lombos de boi cebado. Os vales son ledos e farturentos. O mar tolea de carrase cando non o deixan penetrar na terra, pero cando entra, quédase adormecido no leito das rías. Cada uno es simbólico del paisaje. Para Castelao, la patria es la conjugación de los elementos típicos del paisaje gallego. Cito, el roble, el mar, el trigo, la noche estrellada o la lluvia, elementos que animan el paisaje y difunden identidad, si empleamos la expresión de Ansgar. El proceso identitario está funcionando. La identidad se engancha a elementos poco espectaculares, pero muy bien identificados y repetidos. Estos mismos elementos se oponen a lo que se puede encontrar al otro lado de la frontera, ya que, como lo explica Rafael Milani, el paisaje necesita cierta percepción de los límites y tiene que ser circunscrito por un horizonte momentáneo o duradero. Ahora bien, un paisaje identitario se resume fácilmente a través de uno o varios componentes fácilmente reconocibles sobre los cuales el paisaje puede amarrarse. Un paisaje uniforme, huidizo, en el que no se desprende ningún elemento, difícilmente encuentra un valor identitario, precisa Ansgar. Castilla, con un paisaje más austero, se confunde en los escritos políticos o poéticos con el desierto, término usado por Rosalía de Castro o por el escritor, periodista y hombre político Antonio Villarponte en cartas enviadas al poeta Teixeira de Pascoes, poeta portugués, para quien el paisaje constituía una inextinguible fuente de inspiración. Así, el desierto castellano y el fértil territorio de Galicia están separados por una frontera. Se trata aquí de una frontera identitaria, lo que significa, recuerda Jackson,
lo que se mantiene junto. El acento se pone tanto sobre lo que separa que sobre lo que vincula. Ahora bien, este país único es, tal como una piedra preciosa, protegido por fronteras naturales, fronteras que rodean una unidad paisajística bien identificada. Para Castelao, solo la región del Miño en Portugal, cruzada por una frontera oficial, pero artificial, comparte un mismo paisaje, fruto de una misma civilización. Cando un galego entra nas planuras de León ou de Zamora, síntese en terra allea, invadido pola tristura que producen os desertos. Cando entra en Asturias, ten que afacer os seus ollos a un novo estilo de paisaxe, pero que cando transpón a fronteira portuguesa, síntese na propia terra, e non dá creto ás arbitrariedades da política histórica. Antón Vilar Ponte explica en un artículo de la revista Nós que la influencia del paisaje ha propiciado la creación de vínculos de amor entre Portugal y Galicia, separados por una frontera, cito, absurda. El poeta Javier Bóveda Pérez habla de alma galaico-lusitana compartiendo un mismo saudosismo. Castelao resume así la unicidad del territorio gallego, cito, Galicia es una unidad territorial armónica de forma y colores perfectamente diferenciada del resto de España. Así, cada elemento del paisaje sirve tanto para definir como para oponerse. Además, cada uno es no solo marcador de una identidad colectiva, sino también de una identidad individual. Rosalía de Castro fue uno de los primeros autores que sintió el paisaje como elemento central no solo de la identidad gallega, sino también de su propia identidad personal. Según Michel Collot, la búsqueda o la elección de paisajes privilegiados es una forma de búsqueda de sí mismo. El cuerpo de la madre, explica este autor, define el primer espacio confiado a la exploración de la persona. Jean Guillaumin formuló la hipótesis de que el paisaje adulto conservaba esta marca maternal. Esta hipótesis está confirmada por la abundancia de las metáforas de uso que, en la descripción de los paisajes, remite a la madre. El propio Vicente Risco, en un discurso panteísta, ve la tierra como, cito, un segundo placenta, ya que nuestro cuerpo é un anaco dela, ela está en nós, ela está na nosa e alma en o noso entendimento, que dela veñen, que dela son fillos, como o corpo o é. Ela enche de imaxes o noso interior e así, como alimenta o corpo coas especies físicas, tamén alimenta a alma coas especies sensibles. Pertenecémoslle en corpo e alma. Rafael Milani, por su parte, aborda la temática de protección materna bajo, cito, la forma de una totalidad envolvente y difusa como una fluctuación ininterrumpida de emociones y de datos perceptible, una irradiación afectiva. Para Michel Collot, el jardín es sin duda alguna la metáfora del vientre materno. La poeta Rosalía de Castro, en el prólogo de Cantares Galegos, habla de Galicia como de un jardín, cito, en el que se respira aromas puros, frescura y poesía. Un lugar que se convierte en un verdadero jardín del Edén en Castelao. Beso unha terra farturenta, onde todos traballan e viven en paz. Beso a miña terra como unha soia cidade, a cidade xardín máis fermosa do mundo, a cidade ideal para os homes que queiran vivir a carón da natureza. Ahora bien, el jardín, explica Michel Collot, es el lugar cerrado y secreto con sus misterios en el cual estamos. Tiene ese lado interior íntimo, lugar ideal de la construcción de su propia identidad personal. Antón Vilar Pont, citando al poeta portugués Teixeira de Pascoas, expone en un artículo de la revista Nós el papel central del paisaje en la existencia del hombre, ya que el alma del paisaje transmite sus cualidades al alma humano. Así, un paisaje puede influir
positiva o negativamente. Cita dos ejemplos: la región del Miño, que presenta un paisaje alegre, y la de Trás-os Montes, en Portugal, que con un paisaje doloroso registra más crímenes. Lo confirma el poeta y dramaturgo Javier Bóveda Pérez en una carta mandada al poeta portugués. Según Bóveda, el alma gallega es un, cito, producto del paisaje. Así, el paisaje gallego marca a los hombres hasta revelarlos y revelar en ellos formas, caracteres de su ser que no sospechaban. El paisaje es un elemento esculpiendo al individuo, y en ese caso al individuo gallego. El paisaje identitario desempeña así dos funciones: una de cohesión interna, es la que nos interesa, y una función externa de producción de una imagen destinada a la mirada exterior, explica Ansgar. Pero precisa, el discurso sobre el paisaje es un discurso eminentemente cultural. Maneja el vocabulario estético, plantea una mirada distanciada y comparativa, expresa esa percepción de manera analítica, argumentada. Discurso cultural, pero también discurso ideológico y político, incluso en los poemas de Rosalía de Castro. El lado político cubre el puesto más ancho y agresivo, explica Ricardo Navas Ruiz, comentando el poema Castellanos de Castilla. Se centra alrededor de dos formulaciones: la dureza de corazón de los castellanos y la fealdad del paisaje de Castilla, comparándolo con el gallego. Y Ricardo Navas Ruiz pregunta, sin contestar, si se puede hablar de conciencia separatista, ya que la representación del paisaje, expresión de un ideal de belleza y de organización, se revela ser el vehículo privilegiado de un ideal político. Ideal político que se manifestaría en el reconocimiento de una nación gallega. Según Castelao, la patria encuentra sus orígenes, su carácter en la tierra. La tierra madre alberga una moitedume infinida de luciñas, que son os seres innominados que ninguén recorda xa e que xuntos forman o subtractum insobornable da nosa patria. Vicente Risco, evocando el amor innato de los gallegos por la tierra, llega a hablar de, cito, patriotismo vegetal. Para Castelao, a patria, cito, e a terra. Pero cuando describe esta tierra, esta se convierte en álbum de paisajes. A terra que cría flores nos campos para regalía dos ollos e albres para que canten os pasaros, onde atopamos sombra fresca no brán e quentura garimosa no inverno, onde o vendaval brúa nas ponlas dos carballos e funga nas cordas dos barcos, onde canta o vento nos piñeirás, onde por primeira vez ollamos a choiva, a brétema, o sol, o luar, o arco da vella e a noite estrelecida. En Vicente Risco, la tierra más que los paisajes es signo de la existencia de una única y sola etnia. En efecto, para Risco, el factor tierra es la condición de la nacionalidad, el que separa, cito, las nacionalidades nómadas de las nacionalidades sedentarias. Falamos aquí, precisa, de povos sedentarios, de povos civilizados, de povos europeos. Ora, en Europa, una nacionalidade é un povo afincado nunha terra. E la nación, para Vicente Risco, es una comunidade de intereses espirituais e materiais determinadas pola natureza. La tierra implica la pertenencia y el enraizamiento. La etnia es el fruto de la tierra. El paisaje, por su parte, depende del hombre. Es objeto y sujeto, objetivo y subjetivo. Lugar de la infancia y del íntimo es el crisol en el que se funda la identidad personal, y aquí es el lugar del cotidiano, objeto de un vaivén constante entre el hombre y la naturaleza. Huella histórica, marca social y patrimonio cultural, el paisaje es también una de las representaciones de la identidad colectiva
ya que es, como ella, plural, complejo, abierto a las influencias y evoluciones. El paisaje es, en la teoría nacionalista gallega, la condición sine qua non que construye al hombre, al pueblo y al artista. La tierra, por su parte, es, en los discursos nacionalistas, únicamente étnica. De ahí el nacimiento de las teorías racistas vinculadas a la etnicidad supuesta de los hombres compartiendo una misma tierra. En Vicente Risco, el paisaje es un dato, una donación de la naturaleza. En conclusión de su ensayo, Teoría do Nacionalismo Galego propone dos medidas para protegerlo. La primera es la construcción de miradores, prosturistas, nos vales más pintorescos da nosa terra, como ninguna rica en paisajes fermosos. La segunda forma parte de una demanda más global, la de proclamar a soberanía estética da nazón galega, y que se ejercerá notamente en la expropiación de monumentos y paisajes. Desafortunadamente, Risco no da más detalles sobre estos proyectos de nacionalización de los sitios estimados como los más hermosos del territorio. Estas propuestas llevan el sello de un paisaje intocable y sagrado, cuando en Castelao este es el resultado de un intercambio constante y siempre respetuoso entre el hombre y la naturaleza. El paisaje es cultural en Castelao, cuando es más étnico en Risco. Esta diferencia de aproximación marca sin duda alguna una diferencia ideológica entre los dos hombres. En Castelao, la teoría del paisaje se funda esencialmente en su carácter insulario, es decir, en su impermeabilidad con respecto a un entorno hostil y amenazante. Se convierte así en la expresión sublimada de un ideal estético y de una voluntad política. Gracias. Todo isto coa gaita de fondo. Imos pasar a falar con Xulia. Agora vai facer a súa labor de retrucante, facendo comentarios sobre as ponencias desta tarde, e a continuación, isto que vai facer Xulia vai durar soamente 10 minutos. A continuación xa pasamos o turno de preguntas e o peche. Temos que ter en conta que esta casa pecha ás 8. Entón,